mientras llueve aquí en el campo y se siente en el techo el llover, quería decir que el amor de Dios es tan grande. Dios ama a los países. Dios ama a Colombia en la situación que vive. Dios ama a Venezuela. Y Dios ama a todos los países, aquellos que están en conflictos, aquellos que tienen tanta necesidad como los del África. Pero Dios también ama a las personas que viven en los países. Siempre recuerdo cuando Jesús tenía en su falda a los niños y dijo: dejen venir a mí, a los más pequeños. Y en algún momento dijo: si no fueres como uno de ellos, no entraréis al reino de los cielos. He visto que esa sensibilidad que Jesús tiene, también la tiene para todos los hermanos que son de Venezuela, como también de los otros países. Pero en las últimas horas he tenido muchas fotos de niños de Valencia, a 2 horas y media de Caracas. Y ahí en ese lugar, desde ese lugar, está Norqui Moreno y su esposo, trabajando con todos los niños. Realmente un trabajo maravilloso. Ver esos niños pobres, algunos de ellos abandonados porque los padres se han ido a trabajar a otros países, y que les dan el alimento cada día. En un momento, ante esa imagen de una manito, me parecía que estaba amasando harina pan, y Norqui me decía que no, era un niño tomando un pedazo de pan. ¿Cuántos niños lloran? ¿Cuántos sufren? Hoy me ocupa Venezuela. Venezuela que no está pasando el mejor momento. Ver los niños llorar porque no tienen los alimentos. Y gracias a Dios por este matrimonio tan sensible, como muchos también. Me consta que hay muchísimos representantes de Dios en la tierra que miran por los más pequeños. ¿Qué sería si ellos no cumplieran esa labor? Mirar las caritas de los niños. Estuve mirando muchas historias de YouTube que por razones obvias no las puedo compartir, porque algunos de ellos tienen derechos reservados, pero vi un niño que caminó 4 días, vi otro niño que cantaba con 12 o 13 años y me partió el corazón, porque canta para ayudar a su mamá. Y en una de esas tardes, cuando vuelve a su casa, la robaron. Vive en un barrio pobre. Y él contaba que perdió sus cosas. Le robaron una ropita que iba a estrenar. Hoy Dios me envía para decir que oremos. Y que no solamente oremos, sino también podamos ayudar los que podemos a esos niños que hoy están reclamando de nuestra ayuda.
Yo no sé dónde vives, en qué lugar del mundo estás. Hoy estaba mirando personas en Australia que nos escuchan, en toda Europa y también en toda América, con tantas dificultades. Y hoy nos llenamos de compasión por esos niños que lloran, esos niños que sufren en silencio y que mañana serán hombres y mujeres. Yo te invito a orar por ellos. Querido Dios, ten misericordia de cada niño en Venezuela. Mira a aquellos que se quedaron solos con la abuela porque los padres tuvieron que emigrar. Aquellos que se levantan con hambre. Ten misericordia, Dios. ¿Qué decirte? Que sabemos que tú también los amas. Haz milagro entre ellos, querido Dios. Sánalos de enfermedades, de distintas circunstancias. Querido Dios, quiero darte gracias por la vida de Norqui, de su esposo, y gracias por la vida de todos aquellos que se levantan, a veces sin muchos recursos, para ayudar a los más pequeños. Recompénsales, retribúyelos grandemente, y querido Dios, despierta muchísima gente que no sea insensible y que pueda ayudar a estos chicos para que puedan crecer en un ambiente lo mejor posible. Querido Jesús, sé que estás con nosotros, pero si estuviera físicamente, te imagino en Venezuela, abrazando a estos chicos. Oramos en el nombre más hermoso de todos, el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Me emociona aún recordar cuando yo tenía 8 años. Y vendía caramelos. Tantas historias. Solo Dios sabe todo, de cada uno. Suscríbete al canal Amigo de Dios. Compártelo a muchísima gente. Porque cada día seremos más. Amén.